Soy Javi, estamos en RC Pro Granada, pero estamos, cuando digo estamos, en ese. En ese, José, tienes que al RC, familia. Y no nos olvidemos de las gambas. Así va la botella, aunque este vídeo es al contrario. Exacto. Así de poco vale la botella. Exactamente. Pero la botella es más auténtica. La botella es buena, pero vale poco. Por cierto, tenéis el unboxing de este coche en el canal de José, ¿vale? En la descripción os lo dejo para que lo podáis ver, el punto de vista del maestro, que es lo mismo de importante que el del alumno. Estamos en la misma, que lo que pasa es que aquí no sabemos quién es el maestro y quién es el alumno. Estamos parejos. Bueno, fijaos, en el tipo de mercado que estamos ahora mismo, están saliendo novedades en Tinko Rally, novedades en Arma, novedades en Losi, bueno, y en otras marcas, pero de las marcas punteras, o por lo menos las que se trabajan aquí en RC Pro Granada, no están parando de salir cosas. Y muchas marcas están queriendo hacer cosas más asequibles. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, Losi está sacando ahora el mini drive este de... El Drag Gabber este que es el Monster Truck este americano, uh-huh, verde, uh-huh. No sé el nombre, es un nombre en inglés, ¿no? Ahora en 1.18. Los mini Losi, los mini B, los ha sacado en Brule. Los Capra, los pequeños de Asial, ya sabéis, en 1.18. Los SCX24 que llevan tiempo en el mercado. Pero ahora está también sacando el Granite, el 1.18. Además, los Gorgon, que, o sea, están sacando coches más económicos, pero claro, se están viniendo a menos tamaño, escobillas, están haciendo esos pequeños ajustes. Pero ahora Traza no se iba a quedar atrás. Y entonces, yo creo que a fecha de hoy, relación calidad-precio,
Después de los TRX, de los benditos TRX4 en todas sus versiones y los M, que esos coches son todos baratos para la calidad que tienen, yo creo que esto es la mayor triunfada. Y aquí falta un componente, falta el Stampede, que todavía no están disponibles. En cuanto que estén, también lo veremos aquí en el canal. Esto ya lleva aquí una semanilla, porque ya hace que salieron, pero no hemos podido grabar el vídeo antes. Y esto es un auténtico espectáculo, porque no solamente han bajado el precio, que son 369 euros, prácticamente a lo que estaban los escobillas. Exacto. Sino que han hecho un combo completamente nuevo, 2S, que ahora lo veréis, que además viene ventilado, eso a punta de Elmo, eso en un motobrull es para alguien que se inicia, que no entiende que los coches hay que dejarlos descansar, que hay que dejarlos vivir, está muy bien para que las temperaturas no sean tan altas en el combo. Y además, le ha montado el kit Heavy Duty Extreme, el HD. Esto vale 120 euros, solamente este kit. Y lo trae el coche. O sea, en un Roadster o en un Enlace normal, estaría ahí hablando de que te compras, tendrías que gastarte 239 euros, y tendrías que añadirle 120 euros para convertirlo en esto, en un Heavy Duty espectacular. Ahora lo vamos a ver, lo vais a ver al detalle. Las manguetas, los cardans más gordos, los hexágonos en acero, los soportes de la carrocería invisibles, plus las torretas de la mariposa, también más fuertes. Espectacular, transmisiones metálicas, lo que son los piñones de dentro de los diferenciales. Y además, brules, 369 euros, lo repito otra vez, 1.10, trazas, 4x4, 369 euros. Brújula. Por hacer una comparativa, los armas 1.10, el granite y el centro, los mega, los de escobilla, son 310 euros, viene con una batería NIN y un cargador de parada 220, que es mejor tirarlo, y son 309 euros. Sí. Y aquí estáis hablando de un traza brutless con un Kia HD por 1369. Es que es para rabiar. Yo creo que han atinado con lo de que los combos sean 2S, para que la gente que se inicia o eso, para que no sufran transmisiones. No, yo creo que estos coches, además de ser muy guapos, muy económicos y tal, van a ser resistentes. Porque es brutless, pero no tenemos la radicalidad de romper cosas. Oye, hombre, romper cosas contra una pared de rompete. Pero yo creo que son, pueden ser interesantes. Fijaos que estáis viendo la oferta que le hemos creado a estos coches. Les vamos a hacer una oferta de lanzamiento, que eso nunca lo hemos hecho aquí en RC Programa nada, pero es que esto está siendo espectacular. Y entonces, pero cuando va con el pack, ojo, cuando van los coches sueltos, eso es lo que hay, pero hemos creado este pack con el cargador, el 4 amperios, el Z Plus, y la batería, la 5800, 7.4, que este pack es espectacular y hecho para los novatos, que es enchufar, cargar y solamente hay que seleccionar estoraje si no queremos usarlo durante unos días la batería, y el servo de 6 kilos de piñonería de plástico lo sustituimos por el 2075 de 13 kilos y piñonería metálica. Y el suyo que trae de plástico, te lo echamos en la caja para que te haga un llavero con él y te lo cuelgue en el pescuezo. Para que carta en la mesa. Exactamente, porque aquí no lo queremos. Un llavero. Exacto. Entonces hemos hecho una oferta en la que ahorráis por toda la cara ese servo. O sea, una triunfada total. Y bueno, vamos a dejar de dar huertas, que ya se han ido los que no son de la familia. Nos gusta hablar delante de las cajas. Los vídeos lo digo muchas veces, digo, mucha gente dirá, hay que ver el tostón que está pegando el tío, pero es que nos gusta contar todas las cosas. El otro día, que le mandamos saludos a Simplicio, un hombre que sabe perfectamente quién es. ¡Nombre! Simplicio, además, es un caballero ya. Es un hombre ya serio, un hombre de edad, y la verdad que me llevo muy bien con él, porque ya uno va tramando amistad, que ya sabéis, con muchos de vosotros lo mismo. Y Simplicio me decía el otro día una cosa, y me lo mandaba en un audio, ¿no? Por respeto a la confidencialidad, no lo voy a poner el audio, pero os lo resumo lo que dice en el audio. Decía que le encantaba el tema de los vídeos cuando lo hacemos aquí, José y yo, porque estamos hablando entre amigos. Exacto. Estamos hablando de un hobby, de algo que nos gusta, os enseñamos cosas, os explicamos, y durante este momentillo de 15, 20, media hora, a veces una hora y media, estamos aquí entre amigos hablando de lo que nos gusta. Y entonces, como somos libres de meternos en un canal de YouTube si queremos o no queremos, porque nadie te obliga a hacerlo, entonces, si quieres estar entre amigos hablando de Radio Control, este es el sitio, en Stream Scale RC, en RC Pro Granada, aunque a veces estemos solos, pero estamos hablando con vosotros, sí. No nos sentimos solos. Además, aunque estemos solos grabando por cada uno por nuestro lado, nos acordamos. Yo siempre, no sé por qué, pero siempre Javi, es que, pero es por eso, porque nos une la pasión. Efectivamente. Kit de para los amortiguadores, para darle un poquito más de tensión a los muelles, aquí los tenéis, y aquí también están los pistones de los amortiguadores de recambio, porque tenéis, y su herramientilla, Gloria, y su manual. Cosa muy, muy bien. De esto hay más colores, llegarán los colores.
por ahora no, por ahora tenemos este color para enseñaros en el vídeo, pero que sepáis que vienen de camino en el otro color que hay. También vienen los Atlas en el color rojo, que por ahora solamente hay dos colores disponibles, como siempre, y nos tiene bien acostumbrados. Esto es una cosa que me gusta a mí de las marcas, que yo creo que lo deberían de hacer otras marcas punteras como Lossi o como Arma. Deberían de tener estos detalles, porque yo digo una cosa. A ver, no, si vas a decir lo que yo tengo en mi cabeza. Yo os digo una cosa, yo no soy fabricante, pero yo me imagino una cosa, ¿no? Si yo al chino le digo y le encargo al chino, mira, hazme 1,000,000 de emisoras TQ, y entonces le voy a poner esas emisoras TQ a los TRX4M, a los Escobilla, a todos. ¿A todo? A todos. Entonces, ¿por qué rayos no coge Arma? Y si tenéis la SLT3, que es una emisora que está bien, una emisora de tres canales, como llevan los tifones y tal, igual. Tirarla. tranquilo, que yo tengo muchas, tengo tres o cuatro coches funcionando con ella, estoy contento. Esa emisora va bien, ¿eh? Pero es lo que estamos hablando, hacer una emisora buena, estándar, y ponérsela a todos los coches. ¿Todo? Luego ya, si tenéis un tope de gama, pues ya meterle una más gorda. Pero hacéis una emisora, no le pongáis a uno la DX3, a otro la SLT2, a otro la SLT3, a otro. Tienes allí un corte de estantería llena de emisoras, pues una nada más. Que al final cuesta más caro, creo pues yo. Creo yo, porque si el chino tiene que hacer la SLT2, la SLT1, la entonces ya el chino y el que empaqueta los coches, ahí se le metes esta, ahí se le metes la otra. Me gustaría estar a mí allí con los rollitos de primavera saltando por allí, ¿sabes? Estoy en un brinque, y allí y poniendo la llama a la llanta. Chino Cudeiro, concursante de humor amarillo que tiene la costumbre de morir en todos los programas. La verdad. Ha matado al Chino Cudeiro y yo lo voy a solucionar. ¿Qué ha pasado al Chino Cudeiro? Tenéis que descubrir a mi asesino. ¡Al turrón! ¡Mira, mira! ¡El chino yema! ¡Chino yema! Bueno, sigamos con el rollo. Sí, qué guapo está este coche. En la intro lo habéis visto despellejado. Y José, tú eres el que has quitado esto. ¿Cómo se quita? Eso igual que todos por aquí. Ah, vale, por aquí. Yo fui a meterle los de ellos también por debajo. Además, aquí delante tienes que encajarlo bien. Sí, este cuesta trabajillo. Sí, pero es de las primeras veces, luego ya... Es idéntico. Idéntico a Rules 4x4 que os podéis encontrar de Escobilla y al VXL, que por cierto ha salido una versión Ultimate que ya vale 600 pavos. Fijaos qué locura, ¿no? Tenemos un coche por 379, luego tenemos por 439 el 3S y ahora por 600 tenemos una versión Ultimate. Eso me gusta que lo hagan las marcas. Y luego esto es lo que no entiendo de. Esto es lo que no entiendo. Yo en el último trozo de vídeo que ya me había despedido, subí ese casco. Para mi hora, pero hombre, no le hago un bujero, ¿eh? No, porque es tipo coche de choque, joder. Es tipo coche de choque para que vaya pegando en la. Para que vaya pegando chispazo. Madre mía, los coches de choque cuando te pegaban por detrás. Como digo, fijaos. El variador de tamaño es como el 3S. ¿Sí? Es como el 3S, el disipador del mismo tamaño. Ya os digo que tiene este sistemilla lo mismo. Yo creo que tendrá su ventilador y todo, prácticamente le servirá. Me encanta el rollo ventilador en el motor Brulé. Sí. Me encanta ese rollo. Me ha encantado porque garantizamos la ventilación para... Ya os digo, los novatillos, cuando digo los novatillos, me refiero novatos porque a veces, y yo lo puedo llegar a entender y os comprendo y a muchos lo explico por WhatsApp y demás, es muy normal que tú digas 369 euros. Es 70.000 calas, 14.000 duros. Y es que entre pito y flauta, y es que entre batería y tal y cual, me he gastado 20.000 duros, 100.000 pesetas. Yo con 100.000 pesetas, me compró mi padre un 124 nuevo, sacado de la casa. El otro día un colega dice: ¿qué te ha costado el camión ese? Uno de los camiones que ya sabéis que tengo. Y digo: ¿tanto? Dije: pero si con eso alquila un camión de verdad, ya va a dar porta, yo no sé qué. Y con la bosca igual. ¿Qué vale una bosquilla de esta? Digo: eso vale tanto. Y dije: pero ¿y eso te has comprado una de verdad? Digo: ¿y dónde vais con una bosca de verdad, tío? ¿Te vas a hacer el agujero ahí a un vecino? En el escampiado. Eso es locura. Entonces, es normal que tú digas: es que me he gastado un dinero. Sí, sí. Y nosotros lo estamos diciendo. A ver, para un coche radio control, 379 euros, 100 trazas, 4x4, brulles, un coche completo, falta de emisor y cargador, para mí me resulta muy, 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 muy barato. Muy barato. En cambio, para una pizza, 4 estaciones, 329 euros es caro. Es caro. Para una pizza, es que me ha costado 300. Nada más que 329 euros la pizza. A menos el Telepizza y le he soltado 300. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que has pedido del Telepizza? Eso te ha dejado espina allí metiendo en el buzón. Efectivamente. Pues eso pasa lo mismo. Entonces, para este precio está muy, muy bien. Sí. ¿Tiene cositas que mejorar? Pues, por supuesto, porque estamos hablando 369. 369, pero cosas ultra mega plus.
mangueta y portamangueta, la HD. El cardan gordo como el tobillo de una moja. Pero bien de gordo. Luego, la mariposa también la reforza. El cardan central tiene el de plástico. El 3S sabéis que lo lleva de aluminio. Atrás, las manguetas, lo mismo. Que además con los rodamientos más gordos. Los strakes y los hexágonos de las ruedas de acero. Y los cardan, los gordos. Y aquí tiene también las torretas. Bueno, eso ya os digo, es un kit que viene de lujo en un coche que ya viene montado avisando lo resistente que es. Guapo se ve. Y se ve guapísimo. Además, en estos azules está tremendo. Cosillas que no me terminan de gustar. Pues hombre, los tirantes, entre que no sean regulables, como le pasa a los armas a los 3S, no son los armas 3S, sí, son los de escobilla los que no son regulables. Entonces, es verdad que tú compras el VXL y los tirantes, los tres regulables. Los amortiguadores tienen un poquito más de caché que estos amortiguadores. Pero, por ejemplo, no lleva el Key HD. Y tampoco los amortiguadores que trae el VXL no son de aluminio, son también de plástico. Entonces, estás diciendo, ahora el Ultimate, pues seguro que vendrá con manguetas de aluminio, vendrá con los amortiguadores de aluminio, claro, porque ya ha subido el coche 100 y pico euros más. Entonces, pues claro, tiene que llevar cosas para valerlo. Yo creo que la versión normal del VXL yo creo que va a tender a desaparecer. Que está pasando como con armas. Sí. Está sacando versiones muy básicas y luego versiones extremas. La gorda. Correcto. Pero lo que te queda entre medias está en tierra de nadie. Claro. Un coche que tienes que mejorar, que es verdad que viene un poquillo mejor. Entonces, yo digo, te quieres comprar un coche para iniciarte, para jugar, para divertirte, que ya es una inversión gorda, que es lo que estamos hablando, de que te gastas 500 plomos, 500 y pico euros con batería cargador, su cepillo cambiado y todo, y son dinero, ¿eh? Son dinero. Entonces dices tú, bueno, con eso tienes un cochazo. Tienes un cochazo. No es un coche de 1000 pavos, porque claro, no lo es, un coche de 1000 pavos, pero yo creo que incluso, y a ver si José me corrige, puede ser que sea más duro y más resistente que el VXL. Pues sí, puede ser, porque eso muchas veces, eso lo cuento con muchos amigos, mucha gente que me escribe por Instagram y tal, es que este lo trae de aluminio, es que no os equivocáis, que muchas veces el aluminio no es lo mejor, porque es que tú pegas un cinchazo muy gordo con un coche de aluminio y retuerce todo, esto le salta a lo mejor una piececilla de plástico que vale nada, luego el repuesto, el chasis, igual, que vale un chasis, no, es que no quiero decir marca ni cosas, pero que vale un chasis de atrás a un chasis de un arma gordo. Exactamente, entonces muchas veces es lo que estamos hablando, puede ser mucho más resistente uno de estos que uno de los otros. También es el uso que se le vaya a dar, la exigencia que se le vaya a sacar al coche, son muchos claro, factores. Y además estamos viendo una cosa, es verdad que este quizás de más endeble trae el cardán central, que es más endeble, ¿vale? El cardán central, pero es que ten en cuenta que el torque no es el de un 3S o 4S. Correcto, es que si estuviésemos hablando en caballo, imaginaros que el 13 tiene 100 caballos. Este tiene 66. Exacto. Estamos hablando de 66 caballos contra 100 caballos. No necesita. Si tú me dices, le he metido 6S a un coche y le he puesto un cardán de plástico, pues te digo, eso era un criminal. No. Exactamente. Era un criminal, exactamente. Pero un coche así, pues, ¿para qué le quieres poner otra cosa? Y si te la pongo, te lo toca cobrar más caro el coche. Pero es que luego, por otro lado, aunque es verdad que el cardán central sea un poquito más endeble este, que no le hace falta por la potencia, pero fijaos cómo han reforzado los cardan que van a las ruedas, las manguetas, que aquí todo. Ya se podían haber tirado el moco, porque ya te digo, al chino le digo, hazme 10 millones de tirantes regulables. Y me cuenta, no que mira, ahora para los 2S, dame 300.000 varillas hasta de plástico. Y dice, no, hombre, ahora los mordes, ahora saca los mordes, ahora es que se está comiendo un pellito, dile que tal, dile que cual. Yo, prácticamente... También quedarán que se diferencien en algunas cosillas, claro, para poder decir, este vale esto, este vale lo otro. Efectivamente, hay que defenderlo. Los ajustes. Es que eso hay que defenderlo. Por alguna parte. Por algún sitio. Pero que es lo que estamos hablando y volvemos a decir. Está muy, muy bien defendido lo que valen estos coches. Yo este coche, para un usuario que quiere ese plus, que de los que... ¿Y cuánto corre? ¿Cuánto vale? Este. ¿Cuánto corre? ¿Cuánto vale? Compra esto. Sí. Porque vale, económico, barato no es, que 329 euros. Además, en otros países que no estáis viendo, que estáis fuera de Europa y tal, 329 euros es... Un locurón, es una zarbaja, ¿no? Y ya está. ¿Y qué hacemos, no? Y porque está la economía mundial como está. Sí, y la economía cambia. Ahí no nos vamos a meter en temas políticos, ¿no? Pero aquí en un Europa o en un Estados Unidos, que además son más baratos y la renta per cápita es más alta, yo creo que está muy, muy bien en un España, un Traza, con la garantía que tiene Traza, la mejor de radio control, no me canso de decirlo, la mejor garantía que hay a día de hoy, al menos en España, lo tiene Traza. Entonces, una garantía excelente en electrónica. Esa me ha partido un brazo y me ha roto un peñón. De eso olvidaron. Ni Traza, ni el Arcón Milenario que estuviese aquí en el Delta 3 os da garantía con él. Como si compras un coche y te emputa un camión cuando pagas el concesionario. Exactamente. Le dices al tío, es que me he gastado 30.000 euros en un coche, 40.000, y me lo ha roto un camión ahí. Bueno, claro. Voy a gastar cuidado. O haberle dejado ahí aparcado la puerta al concesionario. Efectivamente.
cuesta trabajo meter la carrocería. En la de delante cuesta trabajo. Ese coche está muy, muy guapo. Vamos a quitar plástico y cajeta, y como ya habéis visto un poquillo los embosos, vamos a sacar el enlace directamente para que lo veamos. Hagamos un poquillo de comparativa y no se nos haga el vídeo muy largo. Y ya nos despedimos. Maravilloso. Ya lo tenemos aquí, el BF Udry. Qué guapo está lo que estamos diciendo. Mira, es que el metalizado que le han sacado aquí, el grisecillo, en cambio lo otro, es monocapa. Pero este, el bicapa este, con los faros, con el diseño, es un auténtico slash. El, vamos, yo creo que después del X-Más, de los R-Evo, los TRX4, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que el slash es más anterior a los TRX4. Sí, y tal, sí, cuando estaban los X-Más, R-Evo o el LA, ya está, sí. Eso es lo que había, porque ahora que el UDR, los TRX4, en fin, ya ahora hay mucho más, hay más variedades, pero el Ruler, pero que también el Ruler lleva un follón de años, ¿no? Pero yo creo que el LA, el típico, la es una camioneta. Es una de las short cores por excelencia. Correcto, correcto. Yo creo que de ahí nacen el resto de las short cores, ¿no? Esto es de lo más famoso que ha habido. Sí. Bueno, color y diseño, espectacular. Chulísimo. Traza. Neumático, que me ha encantado, taco gordo y taco duro. Sí. Porque volvemos a lo mismo, para que empiece tal y cual y se piensa que no le puede durar una batería. Aquí hay muchos que sabemos que a veces un juego de neumáticos te dura una batería. Y ya está. Y no te dura nada. Y se acabó. Y además, como pega un pellizco, un mal talonamiento, es que la revienta. Y eso, aparte del desgaste, pero aquí lo que estamos hablando, menos potencia, menos agresivo y neumático duro y taco gordo, está hecho para hacerle kilómetros. Sí. Entonces, trazada hace una rueda buenísima. Buenísima. Y aquí, el sistema, este ya es, este es el invisible, que lo estrenan en estas versiones del LA. Lo están estrenando, porque ya sabéis que las demás no venían invisibles. Y además, estos kits los venden independientes para que los pongáis a vuestro LA. Entonces, te viene con esta. Sí, para que lo recortes con su vez y. Y esto te viene en el kit, en el HD te vienen estos soportes de. Estos soportes grandes. Esto no te viene en el kit HD, pero sí te vienen los soportes de aquí. Para que ya no tengáis que estar con el típico. Y aquí dentro os encontráis el chasis de toda la vida de un LA 4x4. Exactamente. Aquí tenéis la protección transpirenaica. ¿Cómo me gusta el cristalillo? El cristalillo, lo que pasa es que el cristalillo es muy engañabobo. Porque aquí tiene el cristalillo por arriba, pero mira la tronera que tiene ahí. Mira la tronera, y eso te iría a meterte brosa en el nido. No tenía el tifón brosa, ¿no? Tenía hasta pienso de conejo, nadie. No estaba el tifón. Y no tenía por dónde meterse. Y no estaba sucio. Estaba limpio. Pues fijaba aquí que esto, aunque está aquí, pero eso se le iba a meter ahí. Eso cuando hay seis manos hay tres cigüeñas ahí metidas dentro. Con los bebitos. De recién llegas de. Antes no lo hemos dicho en el otro, pero esto mola, ¿eh? Estos conectores traza. Pensado. Para los mantenimientos rápidos, porque si seguimos siendo amantes del rollo de termino con el coche, voy a la gasolinera, le echo un euro y le echo allí y lo pongo fregado. Soy unos criminales. Pues es que eso lo he visto yo que lo hacen. Soy unos criminales. Al que lo habéis visto y el que lo estáis haciendo. Pues mi coche se lo he hecho una pila de vez y me ha ido perfecto. Eso lo hice yo con mi primer LA. Pues ya está. Pues yo os digo una cosa. Yo, ni 329, ni 89, ni 20 euros. Yo no meto nada allí en la pistola porque para hacerlo pedazos no tengo interés. Eso es desconocimiento. Exacto. Entonces, fijaos qué bien. Cablecitos finos, por lo que estamos hablando, poquita potencia. Y además este conector específico, súper específico. No me había dado cuenta yo en ese detalle. Súper específico y hermético, completamente waterproof. Ya sabes que el coche es waterproof. O sea que resiste salpicadura y es la electrónica estanca. Ojito, que aquí lleva una crema dentro, una glicerina que se le pone, una vaselina. Y entonces como esos TCC de vaselina lo que se le mete por ahí el agua, se llena esto de agua dentro, muerte de receptor seguro. Correcto. Y luego todo el tema de las transmisiones que son metálicas por dentro, los tornillos, todo se os va a oxidar y vais a poner el coche para tirarlo. Entonces, el agua, menos que una pargatazo en un ojo, como a todos los coches alrededor vuestro. Ahora, como es vuestro, haced lo que os dé la gana. Pero si queréis que os dure y que vuestra inversión la disfrutéis y tengáis una cosa bonita y tal, es como si estáis viendo que ahí hay un rebaño con 80 chotos y os liáis a echar el coche por ahí correteándolo por los chotos. ¿A qué os pensáis que va a goler luego? ¿A Lady Gaga? Puede ser que sí. Mejor que la Lady Gaga. Pero posiblemente, eso veáis el sobaco de un vagabundo por ahí y os queráis ir a vivir ahí el sobaco en vez de goler el coche, de cómo va a estar, ¿no? Por lo tanto, cochazo, suspensiones que funcionan muy, muy, muy bien. Y está a falta de una batería que si le metéis, le podéis poner cualquier batería 2S. Sí. Que yo tengo una batería 2S, que tal y cual, que la quiero aprovechar sin problema. Lo que no le podéis poner es 3S, bajo ningún concepto. Pero tenemos 3.300 kV a 2S. Es que va muy bien. Sí. Es que tenemos un coche que anda muy bien, que tiene prestaciones, que tiene calidad, que tiene resistencia, que si lo compréis con el par de batería y cargador, os vaya a gañotear el servo de piñonería metálica, que es lo único que os puede dar un poquito de ruido. Teniendo vida normal, que al final los golpes y tal, y los desgastes y el mantenimiento, no os olvidéis. Un coche de estos, 10-15 ciclos de batería máximo,
mantenimientos diferenciales. Si no lo hacéis eso, empezáis a romper el coche y empieza el coche a sufrir. Eso que lo tengáis claro, pero en todos los coches radio control. No es un coche sin mantenimiento. Que los que a lo mejor, los que... ¡Ah! ¡Para ese coche! ¡Para estar! Voy a ver quién me lo vende más barato. Mira, si estáis haciendo eso, no están viendo el vídeo ahora mismo ya. Eso ya no está. Por eso lo decimos de última. Para los que de verdad tenéis interés en el radio control, mantenimiento como todos los coches de radio control. De eso no os olvidéis bajo ningún concepto. Atención, la carta, digo, advertirse en riesgo de incendio, riesgo de incendio, aquí voy a estar avisando. Las lipos, la calentura de los motores y tal, porque esto se calienta, ¿vale? Que es decir, le añadís un ventiladorcillo y tal, pues hombre. Al final es corriente y se calientan las cosas. Que le metéis más ventilación, porque nunca ha sido mal año por mucho trigo. Pues bien, que ventile más, eso va perfecto. El consejo es que eche un cigarro en cuando el coche. Exactamente. Esto es manga de 4 o 5 minutos, esperamos, dejamos que se enfríe, 4 o 5 minutos, esperamos que se enfríe. Vamos a ver un vídeo, lo veremos en los próximos días, a ver cuándo lo voy colocando, porque como hay tantas novedades, voy a ir teniendo novedades, vídeos de taller, pruebas. Y cogimos un Roller, un VXL, un 4x4, con una 5000 de 11,1 de traza, y nos fuimos, José y yo, a probarlo, porque tenía no me llegó aquí para un asunto de garantía. Que la bien nos aburrió el coche, lo que dura la batería. ¿Le dura la batería? Yo creo que 40 minutos. Sí, pero, minutos. Aburrirte el coche. Y además, no le dimos descanso. No, acuérdate, estaba que a gatillo. Porque como nos decía el cliente, que el coche es que se volvía loco, que perdía la señal, y es que no nos hizo ningún extraño. Ya veréis el vídeo. Y qué bien iba el coche. Iba ese coche, qué bien va el Roller. Es lo que está... Con un Roller que ha mandado en garantía a Juan, Roller VXL 4x4. Además nos comenta que el tema que tiene el coche es que a los 8 minutos de juego, dije que lo cogí muy poquitas veces, y de hecho, la verdad que por el desgaste que tiene el coche, se le ve... Ahí tiene un leñazo importante. Y dice que el coche se le descontrola, que el coche cuando lleva 8 minutos, dice que el coche sale corriendo solo, que como que se le va de mano. Esto anda, ¿eh? Sí. Esto, hombre, y es que lo mejor de todo es la esplanada que hay aquí. Que puedes darle al coche todo su... Y tiene su sarte, su cola, la verdad, sí, que sí. No quiero treparle la carrocería. No, estamos de... Ya bastante que... ¿Cuánto le suele durar la batería a esto? Esto me parece, yo qué sé. Eso es otra duda que hay. ¿Cuánto le duran las baterías a los coches? Pues hombre, pues depende. Aquí vienen las niñas por allí, a ver si las vamos a arrollar. Estamos hablando. Dices, tú hay coches más duros, más resistentes. Sí, pero lo fino que va un traza, sí, cómo sí, se sí. conduce un traza y los buenos ratos que te da. Ahora, ¿qué es y lo que pasa? Y que porque tenga porque compre un coche de 1.000 euros, de 1.500 euros, no te va a divertir más que con este. Y eso se lo he dicho a muchos amigos, que es que me quiero, es que yo, es que este. Digo, que si te gusta Radio Control, digo, te puedes divertir mucho. Yo la prueba la tengo con el Granito. Un coche de 200 euros y te lo pasas pipa con él. Había uno, cuando yo tenía la tienda física abierta, pues aquí unos caballeros de aquí de Granada, tenían muchos coches radio control, habían tenido muchos cacharros, bugis de gasolina, bugis nitro, bueno, de explosión, habían tenido muchos cacharros de esos. Y tenía yo aquí unos Losi que salieron, que eran escala 1.18, y eran unos del Dakar, eran Brules, 4x4. Eran pavillas, no andaban mucho. Y dijeron, pues vamos a llevarnos, y se llevaron un par de coches de esos. Y me dice, mira Javi, no te puedes imaginar cómo nos divertimos con esos coches. Mira, sí, que tenemos coches que andan más caros, más grandes, pero eso... Nos lo estamos pasando en aquellos, creo que valían esos coches 180 euros o una cosa así. Eran muy económicos. Además, una promoción que sacó Lucy con su batería, con todo. Y entonces dice, es que no hemos hecho ni un circuitillo en una nave en la que trabajaba con su socio y tal. Dice, y es que mira, estamos con la cabeza del trabajo y tal. Y va, vamos a echarnos allí unas manguillas con los coches. Dice, lo que le dura la batería. Dice, un descansillo de 6 o 7 minutillos. Dice, pero mira, nos echamos unas picaderas y nos echamos allí unas carretas. Y pues nos lo pasamos muchísimo mejor que con un coche más caro y más complicado. Y es que esto es lo que estamos hablando. Su buena limpieza, su soplío, limpico, su GT85, su baterica cargada. Te vas por ahí al campo y tal y cual, lo sacas del maletero, le pegas su huerta y tal y cual, te lo disfrutas, lo guardas, le pegas otro soplío, el siguiente fin de semana o los dos fines de semana, o cuando a ti te dé la gana, lo sacas otro rato y ya está. Ahora, cochazo. Si quieres estar 24 horas con el coche, sin parar, sin darle descanso y tal y cual. Es que lo he cogido cuatro veces. Ninguno. Hombre, exactamente, es que lo he cogido cuatro veces. Y a lo mejor le dura la batería 30 o 40 minutos. Hombre, le has pegado un palizón al coche, que lo has puesto su abandonaje. Y tú quieres que el coche no se rompa. Es que lo he cogido cuatro veces. Y luego no son cuatro, es que han sido 8 o 10, ¿no? Sí, sí. Pero, tío, le has echado al coche 400 minutos de juego. 400 minutos de juego, una máquina tan chiquitilla por el suelo y tal y cual. Y con tantos porrazos y tantos golpes y tanta vuelta de campana y tantos saltos. Es normal que se le rompan cosas. Eso es lo los hierros, los rodamientos, todo, los calentones, todo dilata, todo. Todo,
Así que, lo dicho, yo creo que es acierto total. Yo no sé cuánto rato llevamos de vídeo. Ya la media hora final. Ahora, está estipulado. Está estipulado. Que mínimo que media hora. Mínimo media hora. Un ratico. Es como si fuera un cuarto de hora en Cacaná. Si hubiera un cuarto de hora aquí y otro cuarto de hora en Estrella Escales. Venlo así, venlo de esa manera. Venlo de esa manera. Que a algunos no les gusta que lo partamos en todo el vídeo. Les gusta chupar de media hora aquí y luego otra media hora con el 12. Pues gloria bendita, eso es lo que tenéis que hacer. Que hoy ya mismo está en los 2000. Sí, sí. Te quedan nada. 60 o 50 y tanto. El 2023 lo haces con 2000. Quería, yo digo, yo mi objetivo era, digo, a ver si llego al 1 de enero con 2000. Va, te va a pasar. Yo creo que vamos a pasar. En esta fecha. Yo creo que va a estar en enero en 2100 o por ahí. Ojalá. Aproximadamente. Seguimos creciendo. A ver si nosotros llegamos a los 22.000. A ver si nosotros estamos a los 22.000 en enero. Todo para arriba. Todo para arriba. Bueno, familia, de verdad, un placer estar aquí con vosotros. Un placer sobre todo estar con José. Placer mío siempre. Y esta vez no ha valido así la botella. Así no vale la botella. La botella es, pero no vale las 5 gambas verdes. Quítale eso, gamba. Así que un placer. Yo soy Javi. Estamos en RC Pro Granada. Yo soy José de Trinescal RC. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así vale la botella. ¿Cuánto vale una sola? Y valen 5 gambas verdes.